Hey, ¿qué transa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí en Uruguicho. Bienvenidos, señores, a este nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar cómo mejorar su cubeta en Setsubou no Shima para conseguir la cubeta de oro. Lo que es esta cubeta de oro, señores, es darnos agua infinita. No importa qué tipo de agua agarremos, nosotros podemos regar y regar y regar y nunca se va a acabar. Y esto es bastante útil, por ejemplo, utilizar el agua azul si es que queremos conseguir esta planta que nos puede estar reviviendo una y otra vez. O incluso utilizarla con el agua arcoiris para conseguir plantas al azar sin necesidad de estar cambiando de agua una y otra vez. Entonces, bueno, señores, el prerequisito para iniciar este proceso es haber crecido todo tipo de planta en el mapa. Si no has crecido todo tipo de planta en el mapa, no puedes continuar. Todas las plantas posibles son la planta mala, por así decirlo, que es la que crece si no la riegas ni una sola vez, que usualmente te da un zombie o un arma muy mala. Después la planta de bonificaciones, que es si riegas una semilla con agua azul 3 veces. Después la planta cuida zombies, que la puedes conseguir si riegas una semilla con agua verde 3 veces. La mata zombies, que es regar una semilla con agua rosa 3 veces. La planta de frutas, que es regar una semilla con los 3 colores diferentes. La planta que te revive, que es regar una semilla con agua azul, pero además estarla fertilizando con el arma especial. Entonces, ya que hayamos crecido esas 6 plantas, señores, podemos continuar y necesitamos la calavera de Nanzo AP. Ya que la tenemos, vamos a venir a esta zona debajo del laboratorio B, y del lado izquierdo, si es que estamos volteando hacia el spawn, vamos a ver que como que estas ramas que nosotros podemos quitar si mesmerizamos esta zona con la calavera. El requisito de las plantas que ya mencioné es justamente para eso. Si no has crecido todas las 6 plantas en el mapa, no puedes quitar estas ramas con la calavera. Entonces, ya que las quitemos, veremos que hay un nuevo espacio para plantar una semilla, pero realmente no vamos a plantar una semilla, vamos a plantar nuestra cubeta. Ya que la hagamos en cada una de las entradas a esta zona debajo del laboratorio B, van a aparecer nuevos spots para poder plantar semillas. Tenemos que plantar 3 semillas, una en cada una de las entradas. De inmediato estas semillas van a crecer en plantas come zombies y tenemos que dar alrededor de 30 o 40 zombies en total. Ya que le hayamos dado la cantidad necesaria de zombies, vamos a escuchar un sonido de confirmación, van a desaparecer las plantas y los spots para esas semillas que aparecieron al principio. Y ahora el lugar donde plantamos nuestra cubeta ya será una planta completamente crecida, y si la abrimos nos va a entregar la cubeta dorada, que ahí se va a quedar para siempre. Así que si estás jugando en cooperativo, todas las personas pueden estar agarrando. Si es que por algún bug o por alguna razón extraña pierdes tu cubeta, bueno, puedes volver a tomarla de aquí. Entonces, como les digo, señores, esta cubeta lo que hace es darte agua infinita. Aquí pueden ver que tengo agua arcoiris y por más que riego y riego plantas, no se me acaba. Entonces, eso sería todo por este video tutorial, señores, espero que les haya servido. Muchas gracias por ver, cuídense mucho, nos vemos después. Adiós. Gracias por llegar hasta el final de este video, personita. No te olvides de seguirme en mi Twitter y Facebook, ambos son YugerWicho. De suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y de visitar GeoSA para conseguir juegos de todas las consolas al mejor precio.